Va. Aspetta un attimo, eh. Sono mesi strano. Respirare nuovo. Va! Pensiamo la prima, eh? Yes. Cosa fai? 160, 100, no? Sì. Spera te che te lo so. Eh? Spera te, a voi che non dici. Se lo metto fuori? Sì, io non ce l'ho. Eh? Non ce l'ho. Va. Tu vieni con la voce. Si sta fermando. Sì, mi hai dato. Forse la vedi. Non si sveglia la vista. Tu devi aver bisogno di mirare il casco da moto? Stia su un carro. Mi pare. Eh? Mi pare del problema. Sì, ma se vuoi no, dai 600 per arriva. Ugh.
Última hora. ¿Cambia agua? ¿Y qué mete los pececitos aquí arriba? Pero si no, no me da. Va. All right.
Va. Va. Yo soy negro, José Matías. Fue yo, ¿Cuánto también estabas en la competición? Metiendo el culturismo en mi cabeza ahora. Vamos. Bájame de bro. ¿Qué? Eso. ¿Qué? Que no tiro mucho. Ese es el negro. Es miércoles, ¿no? Sí. Gracias. Esto para mí es lo peor, ¿eh? Ahora, ¿eh? ¿Hoy? Sí. Pensaba jugar. Ah, sí, me refiero el día de espalda. Eso lo pasó muy mal, ¿eh? Va. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya está aquí? Esperando. Qué bien, me encanta cuando se me hace corto. Sí. Lo peor es cuando te digo, ya está. Me dice, no, quédame a ver. A ver si lo da, si lo hace corto. ¿Eh? A ver si esto que viene ahora lo hace corto. Thank you.
¿Ya? Venga, toma. No sé si su cuádriceps me molesta. Sí, es que este pues recibes una presión, ¿no? Y no te lo sientas, tío. Como que la apunta todo el cuerpo. Y te descuelga, tío. Eso no voy a ni decirlo, pero te descuelga un poco pasado de vuelta, ¿sabes? Como te hace daño. Sí, es la presión, claro. Thank you.
Va, ¿eh? A ver, pero... Va, abuelo al puto loco. Va. Para que le mande a Paula a la de su fútbol, ¿vale? Vamos, Euro, última. Con todo, ¿no? Diez. Va. Va. Va.
Bien. No sé. Y un sueño, no. No quiero. Acabo de despertarte a las 3. Pues flipas. ¿Vas para allí, bro? Sí. Cuarto ejercicio. Thank you.
Este material no es el mismo que este, ¿no? Está más... Está la más gorda, ¿no? Tú lo sabes. Está diferente de estilo. Sí, sí, sí. El entrenamiento más largo es el de pecho, ¿no? No sé, de pierna. ¿Sí? ¿Cuánto te quedan ahí? O sea, me refiero a los ejercicios. Tres a mí. Va. No.
las piernas, es que no con esa persona. Sí, está igual. Sí, eso no se veía para la gente como pero. Claro, el problema es que no recupero. Se le ha puesto la cremallera, sí. Mira, joder, ¿cómo fue? ¿Qué te dice? ¿Cómo fue eso? ¿Has jugado un poco? Joder, bro. Qué mañoso, bro. Complicado. Hostias. Bueno, hace mal la cremallera, pero no iré. Un brazo con la proteja.
Va. ¿Se las tenía rectas? ¿Casi? Sí. Eso es muy largo. ¿De qué? Que ahora se puede dar largo tampoco te veo. Perfecto. Esa es la mía. Pero está la mía. ¿La mía? Sí, claro. Mira, vale. Falso. Esta es la mía, es una de la mía. Voy a coger este de bro. ¿Has cargado aquel? ¿Eh? ¿Vas cargando aquel? ¿Aquel es? Oh, qué fin está bien. Sí. Thank you.
Uf. Sí. ¿Cómo va a ver? ¿Eh? Blanditas, blanditas. Hostias. ¿Cuántas te las llevo ya? ¿Cuántas quedan? Tres.
Pablo. ¿Tienes el cinturón tú? No, no hay cinturón. Vale, ¿y para qué va? Eso si no, ponte mi cinturón y te enganchas con la cuerda, ¿no? La quita. Vamos, abro. Va.
Vamos a la estación. Vamos. Muy buena hora. ¿Aquí? Llego aquí. ¿Eh? Te quedo aquí. Ah, ¿te queda una más? Sí. Vale. Pensaba que era la última. Vamos. Hostias. Hombre. Déjame un punto. Sonando con patados. Este se me hace duro también, ¿eh? Sí, duro, sí. Yeah.
Va. Saca pecho, bro. Ahí. Va. Bro, bro. Vamos. Ahí. Va. Muy bien, bro. Vamos, ¿eh, bro? Tercera. Bien, sacando pecho. Ahí. ¿Qué es lo que ya se recibe?
Vamos, bro. Va, saca pecho. Va, hasta abajo. Ahí. Última, bro. Última, nos quedan tres ejercicios. No importa. Thank you.
Vamos, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Es para una de estas peleas, estas peleas de 3-3. ¿Qué? Es para una. Si te pierdes, por una de estas peleas de 3-3. Muy chula, ¿no? Nah, que apunta lejos. Sí, bueno, eso es un mensaje de Felipe. Cuarta, ¿no?
mi botella, ¿no? No la veo. Esa es mi botella, ¿no? ¿Qué? Esa botella es mía. Me refiero. La he dejado en el suelo para... Te pregunto si me interesa. Sí, creo que sí, no lo sé. Yo la mía es esa. Vale. Joder, nada, no vas. Vale, calla, bro. Va. Va. Pero me acuerdo de eso ahí, Me toca probar las pilas, bro. Flipas. Flipas. Muy bien, ¿eh? Es que yo llevo 10 kilos más que tú, ¿eh? ¿Ya dos por lado? Dos por lado. Fatal. Y voy puteadísimo, ¿eh? Pero voy puteadísimo. Pablo hizo con dos tres por lado, ¿eh? Yo me pongo uno de 10 más por lado y no lo hago. ¿Qué haces con eso? ¿Y eso de pie hechas? ¿Sí? Mira, yo llevo dos de... Solamente hago eso, ¿eh? Sí, pero ahí sí que tengo más... Puedo meter más, pero es aquí no puedo meter más. Ahí pongo 2 de 20 y 1 de 10. Pero me tengo que bajar porque no he probado. No, pero yo me he sorprendido que te cagas. Vamos a ver, ¿no? Vamos a partir, bro.
¿Quedan dos? No. Vamos a arreglar. El sábado pasado me dolía nada las manos. No sé por qué me duele mal, tío. ¿Tú no te molestas, no? Nada, ¿no? O sea, el callo ni nada, ¿no? Llevo ahora casi 9 años sin parar. Va a ser más o menos. Llevo 3 semanas.
¿Eh? Si me ríes, me gusta mucho. Tú vas a, tú, yo voy al revés que tú. Tú vas cada vez más reventado, yo cada vez voy mejor porque me voy adaptando más. Cada vez me cuesta menos. Femoral. Va, que se ve el pico, ¡pum! Y lo dices. Me daría una hostia. Yo no me daría igual. Ahora, ¿se me pega así de poco? Última, bro. O sea, última. Otro más. Como cinco. Pronto, va. Vale, ¿eh? Vamos. Vamos. ¿Cómo está? Vamos atrás. Va. Right.
Sexta. Última. Última que van a la espalda y vamos al servicio, ¿vale? ¿Eh? Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Sí.
Hago un motor con él. ¿Cuántos te pones tú? 4 y 9 y 10. Vamos. ¿No me ha pegado un corte de infección? Sí. Me está doliendo la oreja que te cagas, ¿eh? ¿Por dónde me metes agua? No sé. Me da la vida ver el agua, ¿eh?
Ja, sí, yo. Esta máquina de hacerla al principio, ahora, ¿eh? No sé. Se cega. Vamos, bro. Más o menos, llevamos una hora y estamos ya en aquella. Empezando. Sí, venga. Sí, yo estaré en volumen. ¿Lo caeré en el tiempo, no? Sí. ¿Qué voy a decir? No aguanto este ritmo. Bueno. Pero hay más ejercicios. Ciclo. Ciclo, te lo digo, cuando yo lo cojo, me mola que te cagas. O sea, la sensación que te das más coñazo de montarlo y meterte ahí. La sensación es increíble. El recuperto. Es contigo. Aunque tenga un pecho que vendí. Sí, está con un golpe chapoyado de pie. No me acuerdo de la máquina, tío. Sí, sé que hemos vendido algo, pero no me acuerdo.
¡Va! Tío, me está, bro. ¿La tres? ¿Todos? Vale, va. Quitado, bro, la espalda. La espalda.
Cara de desayuno y palicante, bro. ¿Qué? Cara de desayuno y palicante. ¿Te vuelves en moto? Claro, todo con Lima. ¿Ese trae el coche? Bueno. Puede que no tenga un anaque. Cuidado. Con el aire y todo, se hace coñazo con la anaque. Cuidado, papá. Me he preguntado. Ayer mandé el dinero y he dicho voy hoy. Venga, no te pido las miras. Por eso. La mano de mi hermano ya iba a seguir. Yo creo que no tuviera como molado mucho. Te puedo preguntarlo, ¿sabes? ¿Eh? Yo para preguntarlo, para decirlo, ¿por cuándo me la traéis? Bien. Ya más la ilusión de... Espérate, bro, cuidado, que voy a quitar esto. No sé. Espérate. ¿La probarás? O te dará cosa. Bueno, cuando acabes la competición. No voy a competir a prueba. Pues me cae. A ver, no tengo por qué caer, pero es que. Ya, no, no, por si acaso. La típica que me la dejas en la como otra manzana. Acabado todavía. ¿Sabes? Ay, no. Te quita la matrícula. Es cuando acabes competición. ¿Eh? Que en el segundo tengo. ¿No? Ah, pensaba que lo tenías. No, bueno, igual. Es que nunca, o sea, el curso no lo he hecho nunca. El curso es un coñazo. El curso, o sea, me refiero, si no, con una moto que dice el curso, no voy a hacer el curso. Ya. Yeah. Si fuese a cambiar la ley o algo. Eso es lo que yo me decía. Dice, a ver, le decía al Menda, tío, sacate lo que es un curso antes de que ahora les dé por sacarte pasta y te hagan otro examen. Sí. No, si, si hacen eso, sí que lo hago. Y tampoco tiene sentido, porque al final con la 2 ya hay motos, cochas. Sí. O sea, Z 800, 900, todo eso. A ver, pero esto es un pepino, ¿eh? Yo he visto los vídeos y todo el mundo dice... ¿Cuántos caballos tiene? 180. Mira, para que tenga un Astro, ya te digo R6, Panigales... Yo tengo, Astro le mola mucho, ¿no? O sea, está contenta con ella, ¿no? Astro suele durar un año, esta tiene más tiempo. O sea, la cambia por otra. Sí. Para no perder el paso tampoco. Pero me gusta, el capricho. Ahora vamos a pillar el serie 3 o el serie 4 nuevo. ¿Está por acaso, no? Sí, está precioso. En los últimos días que estuvo esto sin, sin gimnasio, lo metió. Y lo vi bien, está chulo. ¿Qué color? Negro. O sea, la horizontal es así. Sí. Sí, está precioso. Marta sí que le dejó el Toyota. Ahora estamos en la nave. Y el mareo va a ser un rocho. ¿Eh? El mareo va a ser un rocho. ¿Te molaría probar? Que lo probase ella. Ah. A ver si no se ve. Y tú el blanco sí que lo has llevado, ¿no? Mm. Va mucho mejor que el gris, ¿eh? A ver si lo llevo. O sea, la pasada ya era mucho más suavecito. Blanco, es que contigo en blanco no he podido tanto. El Jeep. Me he preguntado hasta el Jeep. No tiene nada que ver con el Jeep. No sé los nuevos, ¿eh? No, me gustaría probar uno de los nuevos, a ver cómo va. Tío, Marta tiene uno. Los nuevos. O sea, tengo que cambiar entero. Thank you.
Entonces, tío, cuando son míos, tío. El amor y sí que iba, bro. Muy suave, ¿no? Sobre todo es el cambio, ¿no? El... Como un palmo a las marchas. Yo nunca he probado un coche tan suave como el Morines. Y bueno, o sea, te digo en serio, creo que es un coche de 400.000 euros. Ya. Lo más con la casa. Una casa buena. Una casa buena. El de aquí un Urus, tío. ¿Un Urus o un G? Yo creo que tengo antes el G. O sea, yo creo que el coche es más tarde en el mercado que es un G. ¿Y eso qué es? Puertas es como las de las antiguas. Típico que las cierras es... ¡Crunch! Sí, pero... O sea, la han mantenido todo eso, sí. Marta. 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 ¿Me puedes hacer una foto? Eso de que aíslan es un ruido que hace. Claro, el ruido contrario que tú escuchas. Me quedé flipando cuando me lo puse. Dije, hostias. Sí. Está guapo eso. Son los unos tapones. Sí, o sea, déjate. Yo no lo he probado. Qué palo se los pillo y flipé. Vamos a la rica. Es un buen sitio.
Y el ranch, el grande, el bogger. Sí. Que tiene un accesorio que sale del maletero, una rampa para el perro. Que dices, váyatela. Se le rompa la rampita esa. La tontería tiene que estar. Yo sí que quiero una de verdad, ¿eh? Eso puedes llevar, puedes pedir la de la guantera por si la quieres tener. Y si no, te compras una, que no sé lo que te pagan. Pero bueno, que si la quieres dar, no te puedo comprar. Yo te pongo una cosa. Se te puede pillar una tocha, que, porque esta es muy, muy aparatosa, pero luego dentro tampoco cabe. Pero ya la recepción de desfiable. Ah, fuera, vamos a estar fuera. Te pillas una así, la enchufas a temperatura, tienes todas las comidas ahí fresquitas. Y bebidas y todo. No, no me la llevo. Pero no me la llevo porque nos vamos a ir, ¿sabes? Le hablo para que esté en casa. Por estar esta siempre. Chiquilla, están muy locas, ¿eh? Un día saltaban del sofá por arriba y madre mía, cómo se caen contra la mesa. De rebote. Thank you.
Esta tarima está de puta madre, bro. Montada, la montada, eh. Lo bueno es que tirábamos esto en la nave, ¿no? Que las juntabas así, que pegó unas hostias contra el suelo. Tú así te cargas con buena, seguro. La nave. Pero buenos. Muy malos. ¿Vale? Oye, no me te gustaba. A ver. Me dejo. No desde el principio, pero muy desde el principio. ¿No te gustaba desde el principio? Ya también podía llamarlo. ¿Eh? A la vez, como desde el principio, está más sucia. Sí. También estaba más sucia porque aquí todo el mundo iba, se sudaba todo. Es que no se limpiaba nada, no tal. Se limpiaba yo. No se limpiaba. No se limpiaba. No se. O sea, acuérdate cuando nos dimos nuestra paliza de salir, de limpiar toda la oficina por dentro y todo el mundo y yo. Sí, ya fue un mofe. Ese día. Nos pusimos, yo pensaba que iba a ser una tontería, igual. Una horita. Yo, a ver, yo estábamos limpiando dentro y yo estaba flipando. Digo, ahora hay que salir fuera, ¿sabes? No, no, ojalá ni que te cagas. La facilidad de subir desde aquí, estás sudado, sí, vale, estás sudado, pero subes y te das una ducha. O sea, yo termino de hacer escaleras, me voy a la ducha directa y es que no me entero, ¿sabes? La gente que hace escaleras está en el gimnasio y luego se tiene que ir a su casa. Sí, sí, y yo estoy empapada. Ya, pero bueno, que tú te podrías duchar si quieres, ¿sabes? Ya, pues esto se da igual, su casa dice, no me apetece entrenar, pero bueno, si lo tienes bajo el garaje. Claro. Pero tú, si tú, por ejemplo, ahora que ya te vas a almorzar y vas sudadísimo, por ejemplo, nosotros la ducha no la usamos, ¿sabes? Tienes ahí tus cosas si quieres, incluso. Te dejas una tesera ahí si necesitas cualquier cosa y tienes todo, Al final, es una facilidad que te da. Yo la gente que en el gimnasio hace cosas y luego se lucha, no lo porque yo me pongo mala. Me pongo mala en casa y solo tengo que subir. Que me está dando mal en el podcast. Hostia, es porque estoy riendo de algunas cosas, tío. Gente me dice, es que así, Me gusta ese vivo, bro. Si lo tienes bajo de casa, vas. Ya. Todos los que dices, vas al más fit. Vete hasta allí, aparca. Hay gente que no le gusta entrenar en casa y prefiere estar en un gimnasio público. Y bueno, hasta que tienes esto en casa, ¿eh? Que vosotros hace mucho que no vais a uno público, ¿no? Un paño. Y que es imposible entrenar. Ya. No puedo, bro. O sea, yo no puedo entrenar, literalmente. Yo me voy ahora a un gimnasio público y a mí no me pasa nada. No, si ya, o sea, ya aparte de eso, que eso ya sería imposible, el caer dando una peña. Sí, también. Estás ocupando una máquina, espérate, ahora lo puedes hacer esto, luego va otro. No hace mucho que no. Desde Cosbada, yo creo. Sí, estas navidades. Pero caer es como puta y no hay. Sí, pero bueno, al final es más de tu barrio, ¿no? Sí, tampoco había mucha gente. O sea, tampoco se sorprende tanto si vas tú, ¿no? Porque es Madrid, porque es Madrid, pero cuando fuimos a Córdoba, todo Córdoba parecía el gimnasio. En Madrid, el que esté al otro punto de Madrid, claro. Pero siempre estás ahí no baja. Tú cuando subes, estás en un gimnasio, aparte que te lo subes tarde, se enteran a lo mejor los de Colgada, pero si te se entera un chaval de Alcorcón, no se va a ir, ¿sabes? Pero que pasó el titán, el tío este. No, pero supongo que ni lo Ojeda lo dice, que puedo hacer un directo por acá en Madrid. Y no sería tonto. No sería tonto. A lo mejor si hay unos chavales en el centro, se dan cuenta de que están, a lo mejor van a buscarle. Pero tú estás en Coslada y no te vas a ir a Madrid a buscar el sexo. Luego cuando has llegado, el tío está en su casa. Ya. Okay.
opinas un poco sobre el final? Porque a Madrid es una persona bastante, como bastante seguida y bastante mediática. Vas a un gimnasio de siempre. Yeah. Al final, en su gimnasio de siempre. Es lo que decía el otro día, Willy Rex, en el portal de Jim Reyes, que todos los niños de la torre ya tienen una foto, ¿sabes? Nada, no me hago fotos ya porque. Porque ya es normal estar aquí. ¿Te has sacado una canción que nombrara a Willy Rex y todo, no? ¿La familia? ¿Quién? No sé, la escuché otra vez. No, no sé por qué. Sale Willy Rex en la radio, o sea que lo nombra y no sé quién otro YouTube y entonces. ¿Y vas tú? Sí, vamos a dar la salta, tío. Estamos aquí hablando de Willy Rex, tío. En el derecho de Pablo, tío. Ah, hostia. Vamos. Sí, bueno, un montón, tío. O sea, realmente hace bien, tío. Sí, pues, me gusta mucho. O sea,
De verdad. Mis dieces. Vamos.
Uy, bro. ¿Ya? Thank you.
Bro, última. A todos los de Twitch, el rally de competir está en venta. Desde ya. Para acelerar el fútbol. O sea, es súper sólido este rack, ¿eh? Súper bueno. Que no tienda por dentro las mierdas, ni entrar mucho más. Sí. Entonces,
que esto se me lo quito encima antes y todo lo otro. Pues ya no se usa. Me encantaría tener unas paralelas y poder quitarnos esto también, bro. Pero es que no tenemos paralelas. Pero eso me la fumaría. Vamos para arriba, chicos. Vamos al post. Ya es hora. ¿Tú qué te cuentas, chiche? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás para Alicante? Chichi, mañana. ¿Mañana os enseñan la moto nueva? Mañana sí. Mañana viene ese motito. A ver si saben cuál es. Eso es. Bueno, imposible que adivinen. Te voy a pedir el otro bolsito unos días. Bien. Así, así lo pruebo, ¿vale? Pero mañana. No. Bueno, es que no sé si está. Te lo tendrás que ajustar para que te venga de riñonera bien. Ya. Si lo quieres así. Pero a veces lo llevo al parque de coches. ¿Me dejas dos semanas? Sí. Vale. Este lo voy a llevar a lavar porque mira cómo lo llevo, tío. Ya. Voy a llevar la tintorería. Pues si me dejas dos semanas, así me lo llevo el fin de siguiente que te llevo sin ahora. Sí. Y lo pruebo en plan bien, de uso. Vale, bro, ¿dónde voy? Voy a ir hoy en Gispi. Gispiking. ¿Qué? ¿Cómo se dice gitano, era? Gypsy. Gypsy. Chichi es gitano. Luego se lo van a creer, bro. A ver, eres de piel oscurita. Pero porque tomo el sol. ¿Sabes con quién hablé el otro día? Con el Nino. ¿Ah, sí? Sí, estoy trabajando con él. Vale. ¿Es para usted? Está increíble. Este color está muy guapo. Pues bueno, ese color te lo puedes partir de semana que viene. Bueno, mañana te quiero con esta. Y yo creo que va a estar bien, ¿vale? Nosotros tenemos una foto. Vale. Hasta mañana, señor. Ahora te cuento a ver qué tal. En mi cabeza, en la carretera. ¿Qué nos conocemos? Que sabemos aquí. Hay una cosa de si lo hablamos, ¿no? De qué pie coge cada uno. Sí, bien. Pero de todos modos, tío, porque no te pides uno de tu talla. Chao. Comprobación del espejo. Un poquito abierto, ¿eh? O sea, un poquito cerrado. Ahí estamos. Ya puedo pasar. ¿Estás de bajón? No sé. Subido los estos ahora mismo. Vale, gracias. Nada, voy a... Yo voy a tomar el puesto de entrenamiento, ¿vale? ¿Eh? Vale. ¿Me bueno. pasas las fotos? ¿Las has hecho ya? ¿Qué fotos? Sí, ah, sí. ¿Me puedes pasar la de Chichi? ¿A este móvil? Tengo ganas, creo que me ha llegado hoy el móvil nuevo. ¿Eh? Está bien. Está bien. Quiero romperlo antes. Mira, por favor. Bastante espigado de la noche. ¿A qué momento tengo que andar? Mándamelo a este. Ponlo, por favor. Enviado. Y se saldrá iPhone XS Max de Joan o algo así. Mira, ahí quiero todo, todo conectado. A ver qué tal la foto con Chichi. Oh, muy guapa. Está chula, ¿no? Sí. Que me gusta la foto de preparación. ¿De cómo? ¿De qué? Aquí. ¿Pongo todos los detalles? Sí. Sí, por lo... Por lo del cual. 1500. Sí. Racker de competición. Aprobado por la IPF, comprado en 2020. Vale, vamos a ver el post, chicos. Con todos ustedes. Ahí. Dame un segundito y vamos con ello. Lo tengo hecho. Voy a lavarme las manos, al baño y parlem. Pero lo tengo ya hecho. ¿Deja todo el día? Sí, ¿no?
Pero poner contacto, ¿eh? Y pon en plan, solo interesados de verdad o algo así. No curiosear. Ni venir a verlo. O sea, ponlo así tal cual. Con solo interesados de verdad no se puede venir a verlo. Tenemos puesto un tren. Sacan al chaval. Ahora tenemos todo. Vale, estoy con vosotros, mi familia. De Twitch. A ver qué me comentáis por el chatcito. Pues creo que somos pocos, pero bueno. Voy a quedar aquí tomando el post con ustedes. Y a quien quiera estar un ratito hablando, pues estamos un poquito hablando. Voy a tomar esto y ya sigue corto porque hoy tengo bastantes cosas que hacer. Así que eso. A ver, voy a ir actualizando. Es lo que me pasa que subo, me pongo a actualizar cosas y. Y me rayo, claro, me rayo. Vale, bueno, me pongo aquí con el chat. Esto es cosa que son, me mata. Uff. Bueno, ¿qué os contáis? ¿Algún sorteo que está muy fina la camiseta? Pues tío, a las 3 hacemos directo con Marta. ¿Sigue en pie el directo? A las... 3. 3 a 5. 3 a 5 hacemos sorteo, con, o sea, directo con Marta y hacemos sorteo de Sud for the Moon, ¿te parece? ¿Eh? ¿Hacemos sorteo de Sud for the Moon? Sí. Camiseta de Sud for the Moon de sorteo, chavales.
Bueno, que estoy en sorteo, gozando. Algún día voy a hacer un 24 horas conmigo, chavales. Pinta de rival. Os juro, ¿eh? Un día voy a hacer un 24 horas conmigo. Ah. 24 horas pienso, no tiene sentido, pero en plan, desde que me despiertas hasta que me acuesto, ¿sabes? Durmiendo, te vas a dar. Lo voy a intentar, no me voy a enfocar durmiendo. Los de comer con la boca cerrada, tío, parece que no me conozco de hecho, ¿eh? Subo bastante la polla. Es que me lo decís y es como... ¿Para qué me decís? O sea, soy como un niño. Lo voy a putear más, ¿sabes? Claro, pero clarísimo, además. Me preocupa haceros, estoy en un punto de... Se decía otra vez a mi madre. Se decía otra vez a Marta. En un punto de mirada que me asuda todo tanto, tío. Bueno, gente, hoy antes estoy grabando esto a todo lo pasado. Obviamente el vídeo va a ser muy especial. Eso yo. Pero eso, que me asuda todo tanto, que es como... Bien, ¿sabes? O sea, me voy con la boca cerrada y es en plan, bro. Me suda la polla, en plan. No te queda bien eso, bro. Me suda la polla. Así es, claro. Bueno, se... De corriendo este llega a 1,000,000 de seguidores, me quedo loco. Es por los shorts, yo creo. Pero los shorts los viraliza de flipas. Qué susto, no puedo mirar los últimos años. Sí, ¿no? Sí. ¿Pero lo tienes a las 12 o a la 1? Qué trauma. Pueden estar por ahí dentro, pueden estar. Son tan pequeñitas. Qué hormigas en casa y Marta ha conseguido eliminarlas. ¿Eh? Hombre, claro que hay que eliminarlas, pero me estás contando, ¿eh? Está la teoría de que estuvieran vinieran de fuera y hayan eliminado todas, que hayan eliminado todas porque hay polvos por toda la cocina, o es que tengo miedo de quitarme. Jalo más tiempo. Hater no educación, tío. Estoy en mi casa, bro. O sea, me la suda la polla. ¿Qué? Como con la boca cerrada. La peña flipas, Se pone a repetir y pone a dar lecciones. Claro, claro. O sea, él decide verme en mi puta casa tomándome mi puto post entrenamiento. Pues me dice, no, ponte camiseta, querido, ¿no? Pero estoy en casa, ¿cómo sale la polla? ¿Sabes? O sea, él decide estar viéndome a mí y me dice, ¿cómo te vas a hacer correr? Venga, va. Aparte, es que me la suda, o sea. ¿Has visto cómo se llama el canal? Ya no, John Pradé, ¿no? Pues aquí tenéis la representación de John Pradé. ¿Tú crees que estoy para ahí? Pues nada, tío. Miento que no. Es que yo creo que como lo quiero yo, en su esencia. Claro, soy yo, en mi esencia. Y ahora eructará. Claro, tengo un monster y me tiene un eructo. Pero eso no me gusta porque parece un poco tal, pero... No, no eructas en ese sentido. Yo digo, en plan, cuando te vienes a la base, que no puedes controlar los monstruos. Realmente no te vas a tirar refugio delante de ellos, ¿sabes? Ni un pedo. Pero... A ver, que yo puedo decidir hacer lo que quiera.
De hecho, como yo estoy en mi canal, mira, jergón, ahora te bloqueo. ¿Por qué? Porque es mi canal. Y te bloqueo si quieres, tío. Es pesado, tío. No, pues no puedes hacer spam diciendo a Ricky ayer que no sé qué. ¿Qué? Bro, puedo hacer lo que quiera, es mi canal, bro. O sea, tiene un punto, de verdad, no te lo he dicho, estoy en un punto de mi vida que. Que hago lo que merece, tío. Ya, pero escúchame. ¿No te parece increíble, en plan, la gente así? ¿Qué les pasa, en plan? Ya, en plan, porque eso es mi canal, me estás siguiendo. Vende cada vez mereces. ¿Qué pasa en casa? ¿Por qué estás aquí? Ya, así que trauma tienes, infantil. ¿Cuál es el tuyo, ¿ves? Yo estoy chico con la vida, ¿sabes? Yo soy no me metes de escuchar, no me metes de escuchar a tontos, ¿sabes? En plan, estoy teniendo todo tranquilo en mi cocina. No me metes de escuchar a nadie que venga a darme lecciones. Pero, ¿no te ha pasado, en plan, tú por ejemplo, porque yo por ejemplo veo muchos vlogs, ¿no? No sé si me llega bien, pero yo veo muchos vlogs. Esto se escucha que flipas. Si me gusta... Escucho súper bien. Sí, ¿no la ves? No la veo, en plan, si no me gusta, en plan, buah, esta... Bueno, a ver, ya está, igual que todo el otro día, dices, oye, esto no me gusta, lo quitas, ¿sabes? Claro. No termino, ¿verdad? Guau, qué asco de pavo. Fue con la boca abierta. Pues ya está, qué tal. En mi vida he puesto un comentario. De hecho, he puesto un comentario a seca, yo creo que nunca he puesto un comentario. ¿Sabes? Bueno, el otro día comenté el vídeo de la lateral. Pero. Porque como yo creo que estaba viéndonos. Increíble eso, ¿eh? Sí. Como bueno. Que Cristian me gusta, o sea, entrena y eso, o sea, posiblemente pues. A ver, que tienen dos hijos. Están más aburridos que antes, ¿no? En plan, me refiero. A ver, tienen dos hijos, están menos aburridos que antes. No, menos aburridos, pero me refiero a estar más en casa, en plan, ¿sabes? No sé. ¿No? A ver. Esos son caseros, ¿eh? Me voy a hacer un trapito, por si. Gracias. O sea, ellos no eran. Solo que eran un poco como nosotros, ¿sabes? Les molaba encima de la plan, no sé, cocinar en casa, tal. Ni siquiera hay gente que sabe cómo cocinar. Se le gusta, pero no. No. Imagínate, porque son dos niños. Es que encima dos a la vez. Es un jaleo. O sea, han tenido que vivir una locura, pero la seguirán viviendo. Pero... Kings Oscar 99, muchas gracias por ese premio, el primer mesecito. Estar almorzando ahora mismo por ahí. Sería más contenta. ¿La verdad que si terminamos de entrenar estas horas siempre? Hombre, algún día nos podemos ir con chichi a almorzar. ¿Eh? Algún día con chichi nos podemos ir a almorzar por ahí. Solo que hay por aquí algún bar, está todo bueno, ¿sabes? Chicos, nos vemos hoy a las 5. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Nos vemos hoy a las 3, ¿vale? Yo ahora tengo que volver a hacer cosas, la verdad. Y nos vemos a las 3, que es dentro de 4 horas, y hacemos sorteo de la camiseta de Shoot for the Moon directo con Martita. Así que chicos, nos vemos ahora en un rato, ¿vale? Muchas gracias por estar a todos en el directo. Os quiero. Os espero luego, ¿eh?